Sobre todo, Gaby, la preocupación central de la cultura de la paz, que es todo un movimiento que está generando inquietudes y proyecciones en la sociedad, en el país, y digamos no solo en el país nuestro, sino en casi todo el Caribe, por el peso precisamente de un sistema de violencia generado y de fuerza que obstruye la relación humana y que condiciona el desarrollo de la vida de la persona. Eso es lo que más teníamos en preocupación. Pero por otra parte también el intercambio que uno espera de encontrar personas de otros países para poder compartir inquietudes comunes y proyecciones y sueños comunes de los países. Y entonces uno redescubre, que era una de las expectativas, que los países hermanos del continente pues también han tenido situaciones parecidas y claras a la nuestra. Y en términos también, digamos, de la línea del intercambio, realmente cuán hermoso, pudiéramos decir, que nosotros hemos oído del norte cosas que generalizadas, que ahora pues se desmitifican y de buenas a primeras uno las tiene que cambiar, las imágenes son diferentes. Esos son descubrimientos, de ver cómo se pueden fortalecer las relaciones, como dice el encuentro, de sur a norte. Oyendo y viendo del norte otra visión, otra imagen diferente de la que comúnmente se suele conocer en Estados Unidos. O sea, pudiendo tener la oportunidad de distinguir entre el Pentágono, el autoritarismo, el militarismo de una potencia que se tiene como primera del mundo y los corazones abiertos, solidarios de ese mismo país que no tienen nada que ver y que sueñan también otra realidad y otro tipo de relación con América. En concreto, ¿con qué se va usted del encuentro? ¿Qué lleva de vuelta? Mira, Gaby, uno puede decir que la riqueza de luces que se han dado aquí en este encuentro, con el intercambio de la gente y la conciencia más enriquecida sobre la necesidad de una cultura de la paz en el continente, iluminará, seguro que permitirá iluminar las actividades y los trabajos y los sueños y los proyectos que nosotros tenemos en nuestras comunidades en esa línea, en ese estilo de vida.